Només hi ha un equip que aquesta temporada ha pogut guanyar la pista del Futbol Club Barcelona, i aquest és el Palma Futsal. Va ser fa ben poquet a la Copa del Rei, un triomf al qual s'aferra el Palma per somiar. Si controlamos sobre todo los pequeños detalles que son los que en estos partidos con los grandes pueden marcar si estás bien y compites, al final la diferencia va a estar en dominar esos pequeños detalles que ellos sí dominan, y si nosotros conseguimos dominarlos, pues ya ganamos una vez allí, pues ¿por qué no podemos volver a ganar otra, no? Seria la primera victòria davant el Barça a la Lliga. Un triomf que és ben necessari pels mallorquins després de dues derrotes seguides. De cara a los últimos minutos con posibilidades de traernos aquí los tres puntos, porque ya no solamente es la cuestión de puntuar, sino de vamos a ser un poquito ambiciosos para conseguir esos tres puntos en el Palau. Una victòria al Palau certificaria matemàticament la classificació per a la Copa d'Espanya, un altre dels objectius de l'equip de Juanito. El Palma sap que el Barça l'espera amb ganes de revenja. Nos van a tener un poquito más en cuenta, a lo mejor si ya nos tenían, pues nos van a tener un poquito más en cuenta, porque están viendo que el equipo pues está sacando unos resultados importantes y que ya han tenido una derrota. El tècnic no podrà comptar amb Chicho, baixa per una lesió muscular.